pregunta mía al próximo conferenciante, que es Alfonso Vives, armario. Don Alfonso García, perdón, ese es tu primo, ¿no? Don Alfonso, el médico, pero que, como ocurre en el refrán, antes de ser fraile fumonaguillo, pues antes de ser médico, fue fotógrafo. Alfonso es fotógrafo, trabajó de fotógrafo, fue corresponsal de Bio de Cádiz, tiene premios de fotografía y es un gran apasionado de la fotografía. Y nos va a dar una charla amenísima sobre la historia de la fotografía. Y además, ahí tenemos una exposición que corre a cargo de Alfonso y de Francisco Ramírez Curro, que de su colección particular tiene unas cámaras fotográficas que hay algunas son de 1800 y pico, o sea que son unas cámaras interesantísimas. Después nos podemos acercar y las vemos sin tocar. Y entonces, sin más, dejo la palabra a don Alfonso, el médico, que aquí va de fotógrafo. Con él. Muchas gracias, Juan Luis, y muchas gracias también a la organización de la Semana Cultural por permitirme hablar hoy de una cosa que me apasiona, que es la fotografía. Como ha dicho Juan Luis, ustedes dirán, bueno, y los que me conocen, este que es médico, ¿por qué nos viene a hablar de fotografía? ¿Por qué no nos viene a hablar de algún tema relacionado con la salud o de la gripe del pollo, de alguna cosa de estas? Bueno, pues lo voy a explicar un poquito. Yo lo de la fotografía creo que lo llevo en la sangre. Cuando yo nací, mi madre ya había trabajado profesionalmente en la fotografía y ella me enseñó muchas cosas. Yo recuerdo desde pequeño verla con la retocadora iluminada, haciendo esos retoques maravillosos, esas fotografías en placa, en lo que se hacían antes en los estudios, y que después quedaban esas fotografías tan magníficas, ¿no? Entonces yo, para mí era sorprendente cómo una luz era capaz de impregnar en una sustancia química y dar una imagen magnífica, tan realista de una persona. Para mí aquello era siempre algo como misterioso, como secreto, y desde pequeño pues me encantó el mundo de la fotografía. La primera cámara fotográfica me la regalaron con 9 o con 10 años y ya yo empecé a hacer fotografía. Incluso recuerdo que gané el primer premio de fotografía del Instituto de Arco en un concurso que hubo. Eso pues me ilusionó mucho, ¿no? Luego, simultaneando con mis estudios de medicina, estuve trabajando para el Diario de Cádiz, donde trabajé en la sección de fotografía del Diario de Cádiz. En aquella época pues también gané varios premios de fotografía, tanto en Cádiz, en Arco, se me han publicado muchos carteles de Semana Santa, he trabajado con muchas publicaciones nacionales e internacionales de fotografía. Lo que pasa es que cuando me vine a Bosno, pues ya empecé a trabajar de médico, y eso pues me dedica mucho tiempo, y la fotografía pues la dejé un poco aparcada y la tengo como actividad lúdica, que es lo que me gusta, ¿no? Y la colección de cámaras fotográficas, que también es otro de mis actividades lúdicas que realizo en mi tiempo libre, ¿verdad? Pasa. Quiero decir que mi profesor de fotografía, mi primer profesor de fotografía, fue este señor, que es don Víctor Marín Solano, que es un farmacéutico que ya ha muerto, desgraciadamente murió en el año 98, un auténtico maestro de la fotografía. Los que soy de Arcos lo conocéis, a don Víctor, farmacéutico, que tenía en la Rebotica una auténtica maravilla de laboratorio fotográfico y químico. Él hacía todos sus productos, tenía una exposición continua de fotografías en la Rebotica. Con los negativos de don Víctor Marín, dicen que si en algún momento, por desgracia, en Arco de la Frontera ocurriera un cataclismo, hubiera por ejemplo un terremoto y se destruyeran los principales monumentos de Arcos como Santa María o San Pedro, solamente con el archivo fotográfico de don Víctor podría volver a reconstruirse otra vez todo, porque don Víctor lo fotografiaba todo, además con una calidad asombrosa. El archivo fotográfico de Víctor Marín es de los más importantes que hay en Andalucía, y en Arcos lo conocen, pero fuera de Arcos es un gran desconocido. Otro de mis fotógrafos, esta por ejemplo foto es de Arcos Nevado. ¿Recordáis cómo nevó en esta zona en el año 54?
Aquí en Bornos también nevó, y nevó en Arco. Don Víctor pues aprovechó la ocasión, salió a la calle con su cámara e hizo unas fotografías maravillosas de Arcos nevados. Tiene un libro publicado, los libros monográficos sobre Santa María, sobre las campanas de Santa María de don Víctor Marín, son también un buen ejemplo de lo que es una buena fotografía en blanco y negro, magnífica. Otro profesor fue Cristóbal Romero, también de Arcos. Cristóbal era más moderno, más evolucionado, hace una fotografía más comprometida, con más técnica, pero también fue uno de los que me enseñó. Quiero rendirle un homenaje aquí a ellos dos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de los principios de la fotografía. Vamos a hacer un pequeño viaje a través del tiempo, de cómo empezó este arte, porque la fotografía está considerada un arte, igual que las grandes artes, ¿no? La arquitectura, la pintura, la música, etcétera, ¿no? También la fotografía es un arte. ¿Cómo empezó? Pues la fotografía empezó con esto, la cámara oscura. La cámara oscura mezcla varias cosas. Una es la luz y otra es un artefacto que ya fue estudiado en su tiempo por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue el primero que hizo estudios sobre la cámara oscura. El principio de la cámara oscura es que cualquier objeto luminoso pasa a través de una pequeña rendija y dentro de una cámara, puede ser una habitación o puede ser un objeto pequeño, esa imagen se invierte y aparece en el fondo de esa cámara, de ese cuarto oscuro, ¿eh? Aparece invertida, tanto de arriba abajo como si a la imagen le diera la vuelta, ¿eh? Ese es el principio de la cámara oscura, que es el principio de la fotografía. ¿Veis? Ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Esto sería una cámara oscura, este es el individuo que está a la luz, la imagen pasa a través del orificio y por esa propiedad que tiene la luz se invierte y aparece en el fondo la imagen invertida. Eso le dio mucha quebradera de cabeza a los primeros investigadores de la fotografía porque no sabían cómo poner esta imagen derecha, porque la fotografía al principio era exclusivamente una imagen que se veía, pero no habían conseguido plasmar esa imagen en un papel, plasmarla en un objeto donde tú pudieras después mirarla, sino que simplemente para tú ver una imagen que se reflejaba en una cámara oscura, te tenías que meter dentro de esa cámara oscura y ver esa imagen, pero no la podías plasmar, ¿eh? Pase. Entonces los primeros pintores pues descubrieron que la cámara oscura podía tener una buena utilidad, que era la pintura. Podías plasmar una imagen absolutamente realista y con un lápiz, con unos pinceles, esa imagen pintarla y obtenías una imagen mucho más realista de lo que podía ser un cuadro pintado a simple vista. Entonces la cámara oscura, la cámara se empezó a utilizar por primera vez por los pintores que la usaban para dibujar. Así, por ejemplo, tenemos el gran pintor holandés Vermeer, utilizaba la cámara oscura para pintar estas maravillosas obras, como esta dama junto a la espineta o esta sesión de música. Él ya disponía de una cámara oscura, veis la geometría de los dibujos, los paralelismos, ¿eh? Esto estaba dibujado con ese principio. Adelante. Más adelante, ya en el siglo XVIII, a principios del siglo XIX, la cámara oscura se utilizó como una atracción de feria. Esta, por ejemplo, es lo que llamaban la linterna mágica, o el tutile mundi, también le llamaban, iba por las ferias, o los mercados, y la gente pues pagaba por asomarse y ver esas imágenes a través de esa cámara. Más adelante ya empieza a investigarse realmente lo que es la química fotográfica, y podemos decir que la primera fotografía de la historia es esta que estamos viendo aquí. ¿Eh? Aunque a ustedes les parezca una fotografía un poco borrosa, un poco desenfocada, una imagen que no se ve exactamente muy bien lo que es. Esta fotografía la tomó Niepce, un investigador francés, en el año 1827,
y es el patio de su casa. Es la primera fotografía que se tomó en la historia. Era una fotografía sobre positivo, no había negativo, o sea que la fotografía es única. Hacían esa fotografía en esa placa y se quedaba, y además era una imagen invertida porque no habían conseguido todavía descubrir la forma de volver la imagen, invertir la imagen. Luego la ponían al derecho y aparecía la imagen en positivo. Y este señor que está aquí fue el auténtico inventor de la fotografía moderna. Fue Daguerre. Daguerre sí consiguió ya empezar a hacer fotografías estables, fotografías que significaban algo, que a la gente le gustaba verla, que disfrutaban con esa imagen, que no era un retrato de cuadro, de dibujo, que en aquella época los dibujos pues valían muy caros, costaban muy caros. Y Daguerre empezó ya a hacer fotografías pues, con esta cámara. Esta cámara ya disponía de una lente, disponía de un objetivo. Seguía siendo un cajón de madera y la parte de atrás se desplazaba hacia atrás o hacia adelante para enfocar y para hacer la imagen más grande o más pequeña. Y el objetivo era una lente biconvexa fija. Esta es otra cámara de las que utilizaban los daguerrotipos, que se llamaban, que eran las fotos que hacía Daguerre. Esta foto es muy curiosa. Esta foto la hizo Daguerre desde la ventana de su casa. Vivía en un boulevard en París. Y en esta foto se observa una cosa que ahora después la vamos a ampliar, que es esto que está aquí. ¿Lo veis? Amplía, pasa. Debido al largo tiempo de exposición necesario en aquellos primeros años para obtener una imagen, Daguerre estaba fotografiando el boulevard del Temple, que es donde vivía, logró captar la imagen de un transeúnte que, inmóvil ante el limpiabotas que le ilustraba los zapatos, pasó anónimamente a la posteridad. Es la fotografía de la primera persona que aparece en una fotografía. Una exposición para un daguerrotipo podría, si la luz era muy buena, entre 20 y 30 minutos de exposición. Normalmente, como los viandantes se iban moviendo, los carros se iban moviendo, los carruajes, etcétera, no salían en las fotos. Si te mueves no sale en la foto, ¿no? Han dicho después, ¿no? En algún sitio. Pues este no se movió, estaba limpiándose los zapatos durante mucho tiempo. El limpiabotas sería un tío tranquilo. Y cuando se dieron cuenta, vieron que había aparecido esta imagen de un ser humano en la primera fotografía, 1838, tiene ese honor, no se sabe quién era, ni cómo se llama, ni nada, pero quedó para la posteridad. Las fotografías en aquella época, la mayoría eran de paisajes, cosas inmóviles, edificios, porque lo que estoy hablando, los tiempos de exposiciones eran larguísimos, una persona era imposible que estuviera quieta durante tanto tiempo para salir bien en una fotografía. Entonces, estas fotografías, por ejemplo, ¿no?, de la carrera de San Jerónimo, el Congreso de los Diputados, los que conozcan ahora la zona habrán visto que ha cambiado un poco, ¿no?, sobre todo aquí al final, en el paseo, ¿no? Pasa. Esto es otra fotografía del año 848. ¿Veis cómo las calles están desérticas? No es que estén desérticas, es que las personas que iban paseándose por la calle no salían en las fotos, se movían y no salían, se ven los edificios solamente, ¿no? Pasa. Este tema, los pintores, que era la gran competencia de los primeros fotógrafos, empezaron a hacerle competencia a los pintores. Entonces los pintores, los caricaturistas, los miniaturistas, se mofaban de los fotógrafos, se reían de ellos porque decían que había que ver cómo ponían a las personas para fotografiarlas. Parecía que estaban en el garrote vil, ¿veis? Los sentaban en una silla y les ataban aquí en la cabeza unos tornillos, pero estuvieran absolutamente quietos. Y durante 10 o 12 o 15 minutos, pues entonces les hacían la fotografía y era la única manera de que no salieran movidos. Pero otro sujeto muy bueno para la fotografía, como ya comprenderéis, eran los difuntos. Porque los difuntos no se movían. Entonces, uno de los primeros estilos fotográficos que surgió en esa época fue la fotografía de difuntos. El fotógrafo o bien iba a la casa del difunto, o incluso había familias que llevaban al difunto al estudio fotográfico
para fotografiarlo. De esa manera obtenían la imagen del ser querido que no habían podido tener, que no habían podido guardar en vida. Aquí veis varias fotografías de niños. El daguerrotipo rápidamente llegó a España, inmediatamente, muy poco tiempo después, y el primero que escribió una obra fue Eugenio de Ochoa en España. El daguerrotipo entró rápidamente. Este señor organizaba en Madrid unas charlas en donde enseñaba cómo funcionaba el aparato que había venido de Francia. Entonces todos los inventos venían de Francia, era un gran invento. Y organizaba unas charlas para la gente, les cobraba dinero y ponía una banda de música allí para amenizarlo, en fin, hacía un auténtico espectáculo. Y muchas personas de toda España empezaron a ir a estos cursos y rápidamente la fotografía se extendió por toda España. Son propagandas, libros, folletos. Estos, por ejemplo, ya son daguerrotipos. ¿Ves qué calidad? Estas fotos están hechas en 1840, 1850. Son magníficas fotografías en blanco y negro, enmarcadas en unos marcos muy bonitos, ponían unos terciopelos, etc. Pasa. Esto es un daguerrotipo estéreo, que también eran muy frecuentes en esa época. Había unos aparatos, unos estereoscopios, que por cierto Curro se ha traído uno por aquí. Una cosa como esta, se metía el daguerrotipo, se metía en la parte delantera, y entonces se miraba, o bien con este aparato, o bien con este, y fijaba en la vista, unía las dos fotografías por la convergencia visual, y la foto se veía como si fuera una foto estereoscópica, ¿no? Estéreo. Los viajeros llegaron a España, cruzaron los Pirineos y venían con las cámaras fotográficas. Este señor, que se llamaba Teófilo Gautier, fue uno de los primeros franceses que vino con su cámara fotográfica y escribió un libro y publicó un libro que se llamaba, al principio se llamaba el libro Detrás de los Montes. Detrás de los Montes, o sea, para este francés España estaba detrás de los montes. Eso en España el título lógicamente no gustó, tuvo que cambiarlo, puso Viaje a España. Y en ese libro, que reflejan un poco aquella España de pandereta, de torero, de manola, la España que escribió Washington Irving, Próspero Mérimée, pues se veían todas estas imágenes. Thank you.
pensando